Porque si haces eso, entonces no se ve. Ya lo cancelarías el video. Lo que necesitamos es que... Pásame el alcohol yo aquí para que no lo respire ni un poquito. Se lo echó en los ojos. No, es que no, pues como y el niño ya sin ojos. Se lo echó en los ojos, mi amor. Necesito hacer más fácil para ver más bien. ¿Está más alto? No, más hacia abajo. Porque si no, porque dentro de la cabeza. A ver si esto es capaz con vos. Ven, dame permiso. Quiero acomodarte que quedes perfecto. A ver si esto puede con vos. Si no puede, lo quitamos. No, se hunde. Te lo aseguro, se hunde. Mira. Venga. Ve, me frisé, estoy frisada. Luisa, fíjate a ver si estoy paralizada. Ah, no, ya. Pero suba pues, amor. Ay. ¿Y si te gustó? Te corro más para atrás. Aprovechame que estoy aliviada. Ahí sí veo bien. Ahí sí ves bien. Estás bien, pero quietecito porque te matas. Bueno, hola, hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale, feliz por acá en esta nueva transmisión. Y detrás de cámaras hoy está mi mamá y mi hijo. Hoy están Claudia y Benjamín, saluden. No me llegó la notificación, diles hola. Hola. Bueno, dos cosas. Uno, primero, lo que sea, one. Voy a hacer hoy un proyecto en FOMI. Voy a hacer un proyecto en FOMI que nunca había hecho. Ustedes varios lo han pedido y yo nunca lo he hecho, pero me voy a arriesgar. Listo, entonces nos vamos. Gracias a los que mandaron estrellitas. ¿Quién fue el que mandó estrellitas? Entonces vamos a arriesgarnos. Y lo otro es que recuerden que hoy a las 4 de la tarde. Que los paso. Tenemos un taller virtual de moños de Navidad. En el taller les hemos dicho que son 4 moños. Yo creo, no sé si mi mamá le va a enseñar los 5, no sé. Es a las 4 de la tarde, vale 30 mil pesos, moneda colombiana. Si estás en otro país, ¿son cuántos dólares? 9 dólares. 8 dólares. Lo pagan con PayPal, es supremamente fácil. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a este taller. ¿Cómo se inscriben? Me escriben al WhatsApp, les paso los datos para el pago, les paso el enlace porque es en un grupo privado en Facebook y listo el pollo. Hoy a las 4 de la tarde. ¿Hasta qué hora tiene que no se escucha? ¿Todos me escuchan? Hables así en el oídito. Sí. Pero es que todo. Sí, cierto que sí. Ah, bueno. ¿Tienen plazo para... ¿Qué pasó, madre? No. ¿Tienen plazo para inscribirse? Hasta faltando 5 minuticos para que empiece el taller. ¿Listo? Dicho esto, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Un farol de Navidad. Sí, hijo, un farolito. Ojo, lo mueves. ¿Listo? No. Hay una canción hermosa que dice: viejo farol que alumbraba en la noche. Vamos a hacer un farol. Nunca lo he hecho. Entonces, este es el momento en el que todos se encomiendan, cruzan dedos y dicen, ojalá te funcione. ¿Listo? Casi todo lindo. Te amo. Vamos. Ustedes saben que yo soy supremamente medida, que no me gusta exagerarme con el foamy diamantado, mirellado, escarchado. Pero este farol lo voy a hacer súper diamantado, súper mirellado, todo así. Para que sepan... Bueno, mi amor, ven para acá. Para que, párate al lado mío. Para que sepan, pues, de una vez. Lo primero que voy a hacer, vamos a empezar, madre. Cualquier cosa, como es primera vez que lo voy a hacer, que me veas rara, me decís porque no tengo la más remota idea. Listo. La primera recomendación, mi amor, es. Ya te veo rara. No, pero si te vas a jalar la camisa ahí así, de esa manera, dañarla, no. Párate, ya no normal. Sé, pero no escuchaba, me volvió el alma y el cuerpo, grité y todo. Sin jalarte la camisa, perfecto. La primera recomendación es, vino Mili y esto es primera vez que hace este proyecto, o sea que no me va a dar. ¿Por qué será que Mili es la sal?
Mi amor, lo bajo. Sí, vamos a bajarlo. Ay, pero eso es suavecito. O sea, eso parece como que... No, 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 no es cargando un volquetado de arena. Vea quién me extrañó también hoy. Bueno, entonces, la primera recomendación es que lo hagan con foamy de 4 milímetros. Ese es el foamy más grueso que hay. Yo no lo tengo. Entonces yo lo voy a hacer en foamy delgado. Ok. Listo. Lo voy a hacer en foamy delgado. ¿De qué tamaño vamos a hacer este experimento de farol? Mira, madre, si lo hago acá me daría 15 de alto, ¿está bien? O muy largo. No, entonces 15, yo 15, menos de 15. Pues. 15 de... Voy a revisar que esto esté derecho. 15 de alto. ¿Listo? Listo. Y de ancho, entonces, ¿por cuánto lo vamos a tirar? A ver, fijémonos de acá. De ancho, de 10. 15 por 10. Mira, de 10 sería hasta acá. Pues. ¿Está por sí, que no quede muy cuadrado. Que no quede muy cuadrado, exacto, pero cuadrado, pero es 10, que así sí. Nos va a quedar muy flaco. 15 por 12. Mira. Bueno, 15 por 11. 15 por 11, dice mi mamá. 11, 22. Hijo, que hablamos del video. 15 por 11 es el ensayo que vamos a hacer. 1, 2, 3. Nos falta 1, 2, 3, nos falta 1. Listo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Viste, Mili no se deja hacer bullying. No, Mili no se deja. Bueno, chicos, varios lo pidieron y acá está. Entonces ya los que lo pidieron empiecen a cruzar dedos para que esta vaina nos quede hermosa. ¿Listo? Lo voy a hacer todo en foamy escarchado. Los que están interesados en el taller de moños navideños, recuerden que soy a las 4, estamos en inscripciones, hasta faltando 5 días para el taller, 5 minutos. Yo sí estoy muy rara. Uy, yo no estoy normal. No, de verdad, yo ya me preocupé, yo no me siento normal. ¿Listo? Uy, yo no estoy normal. Vamos a cortar por sobre toda la línea. Vamos a ver cómo nos sale. Si nos queda bien, bien de medida, ya sabemos que fue 15 por... Esto está como chiquito, 15 por 11. Si vemos que tenemos alguna imperfección o alguna cosa, pues ya sabemos que lo corregimos. Listo, ya sabemos si le quitamos o le ponemos. Rosa Cruz, perdóname un momentico. Rosa Cruz, bienvenida, bienvenida a este hermoso hormiguero. Te recordamos que no estamos bloqueando a nadie. A todos les estamos diciendo que participen, que qué delicia, que qué bueno que estén aquí con nosotros. Que gracias, muchas, 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 muchas gracias por las estrellitas. Y las que no pueden mandar estrellitas, que más que nos aman y nos tienen en sus corazones. Para nosotros eso es más, más, más que importante. Recuerden que ya veo que nos está haciendo muchas falta las oraciones para esas que ponen esas caritas enojadas. Y recuerden que qué bueno que se acordaran de los pactos que habíamos hecho. Bueno, vamos a continuar. ¿Se te olvidó? Me olvidó, mi amor, perdón. Bueno, entonces, miren. Sí funcionó. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. Nos quedó parejito. En este punto, hijo. En este punto es donde ya se define. Si le voy a hacer ventana, ¿qué diseño de ventana? Si le voy a hacer un corazón, si le voy a hacer estrellas, o sea, ¿con qué huequito? ¿Qué es lo que queremos para el diseño del farol? ¿Listo? Entonces yo, tan raro vernos usando reglas, ¿cierto? Yo voy a dejar, a ver, si dejo 2 centímetros acá y 2 centímetros acá, me queda 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, o sea que esta sería la mitad. ¿Sí o no? Si dejo 2 acá, 2 acá, esta sería la mitad. Pero debo dejar también un marquito. Entonces, si cojo medio, qué pereza medir. Eso cuando uno no, mide eso cajeteado. Es horrible. Yo ya habría hecho eso a pulso. María Antonia, ¿qué le pasa? Es que estoy en la clínica esperando un procedimiento, pero no me pierdo el envío.
Ay, sí, espera entretenida ahí con nosotros. Benjamín, te vas a hacer regañar, qué pesar. Qué pesar, mi amor. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Ya les voy a decir a ver si me da, porque nunca lo he hecho. Dejé el mismo espacio acá y dejé en la mitad. Listo. Estoy haciendo como el molde. Listo. La verdad es que sí te ves rara de regla. Me ha dicho hoy rara de todas las maneras posibles. No, pero porque nunca te habíamos visto con regla. Como siempre somos tan al cálculo. ¿Tan al qué? Chample. Chample, chample, chample. Bueno, con una que se haga, con esa sale. Marita, después nos ven el diferido, que le haya muy bien. Entonces, estos son los huecos de la ventana. Estos me quedaron más grandes, estos me quedaron más pequeños, pero por bastante, y así lo voy a hacer. Ah, no, simplemente mira de aquí a acá y le quita este espacio acá ya. So. ¿Cómo así? ¿Aumento acá? No, ay, no. Quite aquí. Para que me quede más grueso aquí. Más delgadito. Pues, pero más grueso. A, sí. Porque es que acá exacto. Tiene 2.5 y acá tiene 3, o sea que es acá. Exacto. Hijo, por favor, mi amor, por favor. Esa bulla no, mi amor. ¿Cómo van pasando buenas vacaciones? Sí. Rusa, efectos especiales en vacaciones. Sí. Bueno, madre, le da mensajes mientras bueno, yo saco estos huecos. Bueno, la verdad, ya ha dicho que ya, pues, que ya han compartido, nos han dejado mensajes muy, 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 muy hermosos y yo les agradezco por toda esa cantidad de mensajes tan hermosos que nos dejan. Qué bueno saber que les, pues que nosotros podemos llegar donde ustedes y que ustedes nos aceptan con esa forma tan linda, dice... Nubia, muy buenos días a las maravillosas hormiguitas tienda de regalos, que la vida la siga premiando con lluvia, bendiciones. Gracias. Lourdes dice, soy nueva seguidora. Lourdes, vea, un saludo a las nuevonas. Nuevones. Nuevones, con N. Bienvenidos los nuevos. No los huevos, los nuevos. Ave María. ¿Quién no escucha? Todos. Ah, pero está así desde el principio el video, es ella. Chicos, todos nos escuchan. Bueno. ¿Que cuándo vamos a Costa Rica? Estos viajes están más cerquita de todo. Estamos más cerquita de ustedes de lo que se lo imagina. Listo, vea. Ya sacamos el molde. Yo necesito que oren por mí. Tengo una gripa de padre, señor mío. No me pregunten qué noches estoy pasando. Entonces ya simplemente. Vamos a trazar en los otros. ¿Ustedes sí entendieron lo que hice con esas ventanas? Sí, sí se. Sí. Y le dice que sí se escucha. Muy bien. Sí se escucha, sí se escucha. Ah, bueno. Flor, felicitaciones. Que doña Claudia, felicíteme por llegar temprano. Bueno, muchos lo pidieron y acá lo tenemos, estamos ensayando a la de Dios. A la de Dios. A mí sí me, yo sí me meto unas vacas locas, Ave María. Que, pero soy yo solita. ¿Mm? Usted solita, solita, solita. Sí, yo me, en vez de decirles, no, amiguitas, nunca lo he hecho, no lo vamos a hacer. No, ¿qué digo yo? Pues vamos a hacerlo, a ver cómo nos queda. ¿Por qué? Porque es que tú eres una mujer de retos, tú eres una mujer... ¡Guerrera! ¡Guerrera! ¿Qué más? Soy nueva desde Guatemala, Aurelia, otra nuevona. Saludemos a todos estos nuevones. Welcome. Que yo nunca saludo a Luna, yo siempre, siempre saludo a está Luna. Está enferma. Ah, ya te había contado que está súper enferma. Ah, muy bueno. Yo también estoy enferma y eso es muy bueno. Bueno, chicos, ahora vamos, apenas corté esto, vamos al proceso del pegado. Recuerden, pues,
Si tienen foamy de 4 milímetros, mejor. O si no lo tienen y le quieren hacer doble capa de foamy, también muy bueno. Ojo, cuando le hagan la doble capa, recuerden que como es un farol, tiene que quedarles con hueco las dos capas. Ustedes deciden si le hacen el hueco parejo a las dos capas o si, por ejemplo, lo van a hacer así y le hacen un bordecito del segundo color. Muy bonito. Muy bien, Mili, así me gusta. Buenos aportes. A ver, Lorraine, ¿cómo se escribe? Chlorraine, como que nunca la saludo. Sí, ya se montó en el burro, hágalo andar. Estuvo bueno. Ay, jue madre, yo sí me meto en una. Bueno, ya me monté en el burro, muchachos, vamos a hacer andar esta vaina. Marielena, sí, sí. ¿Cómo le parece? Como que no, ya se me acabó el tequila que traje de México, entonces estoy tomando roncito para este malestar. ¿Qué más vamos a hacer? No, pues, a ese paso va a querer seguir enfermo. Bueno. Nelcy, nos vemos ahorita más tarde, ¿no es cierto? Bueno. Tengo la misma actitud que cuando estaba haciendo el Grinch, que no tenía ni idea qué estaba haciendo y me concentro de una manera que yo soy acá, pero apretando yo, Dios mío, que esto salga, Dios mío, que esto salga. Ay, no, pero no apriete tanto que solo hace años. Vean, nos mandan saludos. Ay, hombre, de Jalisco, de Ecuador, de Bogotá. Workshop Inspírate 2021. Vamos a estar en Quito, Ecuador, del 8 al 12 de diciembre. Talleres hermosos, no se los vayan a perder. Métanse a la página del Workshop Inspírate para que empiecen a encontrar cosas maravillosas. Bueno, vean, acá es donde se tiene que empezar a pegar. ¿Qué pasa? Les he recomendado el foamy de 4 milímetros porque es mucho más fácil el armado y no les queda tan blandengue. Nosotros lo vamos a hacer en este porque es lo que hay. Vamos a ver cómo nos queda. Ahora, el truco que les acabé de dar es si le van a hacer doble capa por fuera, acá en el borde, ¿se ve? Sí. Les debe quedar igual y cuando corten por dentro, o sea, deben hacer el corte y que se les quede viendo un bordito, entonces les queda como doble color y les queda grueso. Sí, me gusta. ¿Te apetece hacerlo? Sí. No, hacerlo en una carrerita. En una, pero es que mira que son cuatro ventanas. Ya, pero hágalo, ya tiene el molde atrás. ¿Quién quiere que lo haga en doble? Ay, no. Que lo haga, que lo haga doble, que lo haga doble. Ay, Señor Jesús, Padre mío. Sí, yo hacía días que no te veía. ¿En dónde le falta cortar un cuadrito? Yo le dije que yo no estoy normal y a mí nadie me quiere creer. Nadie me quiere creer. Pues acomódese, mi hijita, acomódese la vida. Ey, en serio, porque es que les iba a dar otro truco. Y es poner una tirita de foamy acá, cada cosa, bueno, lo va a hacer dos. Ya. Ah, yo también pensé que le ibas a hacer como una especie de... Para que quede grueso. No. Saludos desde Honduras. Y Luza se ríe. Vio todo el mundo. Sí, doble. Sí. Sí. Es que Nelcy, yo sí te creo que eres normal. Que no eres normal. Ay, fue. Que lo haga, vio todo el mundo que lo haga. Que lo, sí, claro, que le quede lindo. ¿Saben por qué necesito que le quede lindo? Porque este yo lo vendo ahora. Ah, yo se lo iba a llevar a Inés. Ah, bueno, la tía también lo merece. Sí. Pero no llore. Yo no sé, íbamos a ir esta semana, pero cómo voy a ir con mi mamá así moribunda a pegar la enfermedad a la pobre Inés. Sí, no, sí me da pena salir y hablar con la gente así. Porque primero parezco un pedacito con la nariz roja y segundo no me gusta contagiar a nadie. No, ya estamos en la onda navideña, Rudolf. Luza, ¿me pasas una barrita de silicona, oiga, Pomfis? Luza me ha hecho mucho bullying. Yo es porque soy muy fina, caramba. Oiga, Benjamín. Como cuenta hermoso. Bueno. Esta es culpa de mi mamá.
Sí. 30. Esta es culpa de mi mamá y me pone a trabajar. Mi mamá. Esta doble capa. Oigan, a mí se me metió que hoy es sábado, que encartada pues. Y a mí se me metió que yo no sé por qué me metí en esta vaca loca. Nunca he hecho un paro. Mire lo que pregunta Nelsi. Nelsi dice, a ti todo te queda genial. Ahora yo me pregunto, ¿te queda tiempo para todo en el hogar? ¿Ustedes qué quieren? ¿Que conteste ella o contesto yo que la conozco? Mi casa siempre es organizada. Yo llego a mi casa, recojo, doblo la ropa seca, mientras doblo esa pongo a lavar la sucia, hago la comida para el niño, no sé cocinar, entonces la comida siempre me la hago en 5 minutos, no me acuesto si no tengo cocina arreglada, ropa doblada, ropa extendida a la lavada, ay, yo sí. Y ya después, apenas hago todo eso y se duerme Benjamín, ya me pongo a trabajar en la casa. Del 69, 70. No, ya 80, porque ya hicimos el 70, así que el 80. Miren, a esto me refería yo. A dejar un borde del color que le hicimos de fondo, pero debe quedar hueco para que alumbre. Yo a este farol le voy a poner luces LED, no le voy a poner velas. Por eso yo decía, ya tiene preparadas las luces. No, pero para eso tengo a mi mamá. ¡Asistente! Es que sale así, la gente sale del lugar creyendo que tiene COVID-19. 90. 90. 91. No, jamás, jamás. Bueno, muchachos, téngame paciencia porque pues son 4 ventanas. Vamos a ver cómo nos queda este farol. Espero que nos quede espectacular. ¿Qué dice Nelsi? Estos son retos que te propones y te felicito de corazón. Muchas gracias. 100. 99. De 99 sigue 100, hijo. Vea cómo se ve lindo. Mejor asistente del mundo, véalo. Pero es que la mejor asistente, Luisa, le ponemos la pila, que la mejor asistente del mundo lo trajo ahí a medias. Bueno, eso ya se ve que está quedando chévere. Entonces, esta es la solución, una de las soluciones para los que no tienen FOMI de 4 milímetros. Su asistente a Ay, María, muchachas. Yo ahora estoy ocupada con las manos en la cintura. Para que no le caiga. Hombre, pero ahí vamos. Ya terminó. No, porque la corte torcida. Ella quiere que cortar una, le dije que le iba a cortar torcida, pero la va a cortar a la de Dios. Listo. Vale, pues madre. Que se le va a caer. ¿Quién se va a caer? ¿Quién se va a caer, muchachos? Es que yo estoy haciendo un trabajo, es que manijo dice que ella es como nosotros, que a ella no le gusta trabajar con reglas, que está haciendo un trabajo con medidas, es lo peor que le puede pasar. No, es lo peor. Míreme cómo me embolaté ahora, me pasé medio centímetro. Y yo, pero ¿en qué momento de la vida? Y eso a cálculo. Y yo, ¿en qué momento de la vida me pasé medio centímetro si supuestamente estaba todo súper bien? Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están compartiendo este video. Muchísimas gracias por las estrellitas. Muchísimas gracias por ser tan lindos con nosotros. Y muchísimas gracias a todos los que ya se han inscrito y se van a inscribir para el taller de moños a las 4. Baby. Moños navideños. A las 4 de la tarde. A mí me encantan los talleres conmigo. Ay, o sea que conmigo no. Es porque yo les enseño a trabajar de la nada. Y yo no. En lo que tengan. Yo no les enseño nada, pues. No, sí, pero yo me defiendo yo que tengo. Y yo no me defiendo yo. Yo no me defiendo yo. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en este momento. Siga respondiendo. Me encantan tus talleres, definitivamente.
Pero dices que son mejores contigo. No, que me encanta. Escucha muy bien lo que dije. Me encantan los talleres conmigo. Por eso, o sea, que no te encantan los talleres conmigo. Ay, no. Muy bueno pelear conmigo, ¿no? Chicas, ¿qué hora es ahora ya en Colombia? Aquí son las 10:54. Ay, no, ya, terminemos este live. Me aburrí cortando esto. Bueno, vamos a seguir. Ya tenemos ahí el farol, prácticamente. Va que sí se ve muy lindo con esas... Ahora, ya enseñamos a hacer un pesebre, muy lindo. Eso fue de los primeros proyectos que tuvimos este año. Ahí está Yurani, pues ahí mismo. Yurani, es que... A mí me encantan los talleres con las dos, son excelentes. Thank you. Súper recomendados. Muy guerrera, porque siempre guerrera y bloqueada. Listo, sigan así. ¿Quién fue esa? ¿Mili? Sí fue Mili. De las poquitas que se atreve a decirme una cosa de esas. Mili no le teme al bloqueo. Lo que hace que volvimos a no bloquearnos, ya no nos respeta. Esa Mili. Es que, Ale, no se afane, que el día que la corte por la línea que hagas, ese día sí espero. Ese día sí van a decir, esta está rara, uff. Ay, Benjamín. Si la gente supiera lo que nos toca a nosotros hacer aquí para tener entretenido el niño. Bueno. Ni lo sospecha. Sí, Adriana, yo sí soy. No me dejo de nadie. Bueno, vamos a pegar esta y esta. Vamos a pegarla de a una. ¿Listo? Un saludo desde Ben. Está poniendo cuidado para hacerlos para esta Navidad, ya que por acá no los venden. Connie, la mejor marca de pistola. No sé. No la conocemos. Pues, o sea, todas tienden a reventarse. Es como de cuidado. Nosotros sí, también vendemos, es una lotería, ¿cierto, madre? Eso es una lotería. Nosotros vendemos una pistola sencilla. Pero les digo, pues, que la amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Porque nosotros venimos y lo primero que hacemos es conectar la pistola. Es lo primerito. Es lo primerito, conectamos la pistola. Y no las conectamos hasta que no salgamos. No nos bota, pero es porque de pronto hemos aprendido. Ese debería ser un videito cortito, enseñarles a trabajar con la pistola. Adriana, ¿y qué estás haciendo acá viendo cómo te enseño entonces? Sea coherente con su comentario. No se deje enseñar de mí. Entonces, ese podría ser un video. Enseñarles como todo ese manejo, porque por ejemplo nosotros... Muchas de las cosas, hijo, muchas de las cosas que se hacen es por error de nosotros al manipular la pistola de silicón, es que nos pasan muchas cosas. Bueno, chicuelos, vea pues, ya con esto, esta vaina dio, ¿sí o no? ¿Cómo lo vamos viendo? Muy lindo. ¿Cómo lo vamos viendo? Vea pues, sí dio. Muy lindo. Vamos a emparejar. Vamos a emparejar acá un poquito. Pilas ahí con esas emparejadas, que ahí es donde la embarramos. Natalie, nosotros siempre usamos de la delgada. Hay muchas personas que dicen que solo pueden con la gruesa. Nosotros siempre usamos la delgada. Pero ¿saben por qué nos gusta la delgada? Porque como trabajamos con cosas tan pequeñas, las letricas, entonces necesitamos que salga muy poquita silicona, mientras que la gruesa, claro que sí, también se puede hacer una casita también. Voy a hacerle primero el trazo, voy a hacerlo acá, aunque en este momento es donde ustedes vienen y van a sacar el molde en una hoja, de la parte de arriba y de la parte de abajo. Yo voy a ir directamente al foamy. ¡Listo! ¿Qué voy a hacer yo? Ustedes ya saben que primero marcan el foamy, marcan el molde en una hojita si quieren, para que no se embolaten. Yo lo voy a tirar acá como para que el video no quede supremamente largo. ¡Hijo! Dile, mamá.
Él sabe que lo que está haciendo está mal hecho y está aprovechando porque estoy en un video. Cuando este video termine, que ya casi lo termino, no quiero ver ni una sola bomba por ahí, así que le recomiendo que empiece. ¿Listo? ¡Ay, vino Angélica! ¡Fue madre! Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? No voy a dejar esto cuadrado, voy a cortar como al mismo límite, al mismo borde que le dejé. ¡Ay, me equivoqué! ¿En qué? Que es por el mirellado. ¡Ay, qué bestia! ¡Ay, Luza! Yo no me di cuenta que ese era mirellado. Yo pensé ¿cómo que no me decís? Ay, amor, perdón, y ninguna, perdón, perdón. María. Ay, sí, me disculpo. Eso sí fue falta de atención de parte mía. Sí. Pero bueno. Aprovechemos que está fresquito. Aprovechemos, bueno. Aprovechemos, chicos, la vaya, y lo voy a usar, no importa, porque solo se rompió ahí y ahí mismo lo voy a pegar. ¿Listo? No, yo soy una máquina que organiza todo. ¿Tú eres una máquina que organiza todo? Sí. Esa máquina me encanta, es mi máquina favorita. Mira la máquina. A ver, yo veo la máquina que organiza todo, cómo va a recoger todo el reguero que acabaste de hacer. Mira, se convierte en esto, va a hacer esto. Espérame, yo he hecho esta raya de silicona y te miro, mi amor. A ver, yo veo. Que eso es como cuando a uno de los papás con la mirada le decían en la casa arreglamos. Bueno, listo, entonces ahora sí, les dije que para este iba a ser locamente, Connie, no me volteas y esos ojos, mi amor, los médicos también se enferman. Iba a ser supremamente mirelluda, listo. Entonces, acá es donde ustedes definen si le van a hacer esto cuadrado, qué tanto vuelo le van a hacer, si le van a hacer con puntas, con curvas, con lo que ustedes quieran. A ver. ¿Qué querés hacer? Yo creo que le voy a hacer, esta la mitad acá, voy a hacer como punta y curva acá. ¿Qué te parece? Punta, curva. Ya veo que me va a gustar. Como acá, entonces viene a hacer la punta. Acá levanto punta, curva al lado. Acá viene a hacer la punta, curva al lado. Acá viene a hacer la punta. Entonces vamos a cortar. Perfecto. Ya vi que me va a gustar. Yo pensé que este farol lo íbamos a vender acá, pero resulta que lo estamos haciendo que se lo vamos a regalar a una tía a la que siempre cada año le arreglamos la Navidad. Punta, curva. Oiga, mi amor, pero eso que señora, se está haciendo es muy bonito, porque mire que ese toquecito que usted le está dando le da otra. Y en esta parte que estamos trabajando, acá es donde definen qué decoración le van a hacer. O sea, este es el punto donde ustedes definen qué toque le van a dar diferente. Pueden diseñarlo, hacerlo lleno de moritas. ¿Cómo lo vamos viendo? Eso no se bota para que no se preocupen, no vayan a sufrir. Que no sufran. Sí. Pare de sufrir. Y entonces, como todo lo estamos haciendo como en estos colores. Y vamos a pegar. Y le voy a dejar un vuelito. Tengo que hacerlo, lo estoy haciendo gruesecito. O sea, necesito que el farol me quede estable, entonces lo estoy haciendo grueso. Viste, pero eso está muy bonito. Ay, volví, me equivoqué. Porque debí sacar este molde más pequeño de una vez, el del techito. Miren, ¿algunos de ustedes les gustaría poner este al fondo para que quede viéndose solo la sombrita? Miren, ya a nosotros nos parece que se desperdicia mucho con escarchado. Muchachas, las que dicen que sufren por los retazos, de verdad, es buscar un sufrimiento solitas, porque nosotros todo eso lo usamos. ¿No han visto la cantidad de detallitos, punticos en los ojitos, corazoncitos, todo lo que hacemos con todos los retazos de foamy? No, no sufra por eso. Pare de sufrir. Madre Luza me miró raro. Pero es que Luza tiene una mirada rara, mi amor, no te preocupes. Ah, bueno. Entonces ahora vamos a hacer, acá el del fondo va a ser amarillo. Ah,
Ay, es que madre. Tenemos a Mari, la tenemos enfermita. Es que de verdad que nos enfermamos todos en el almacén. ¡Cristo, Cristo, Cristo! Lo hice por el que es. Muy bueno hacer faroles, ¿cuántos quieren? Yo creo que después de ese voy a pedir varios. Después de, y pregunté a quién se los va a pedir mi reina hermosa, ¿a quién se los va a pedir Agripina? ¿Ah? Vean, nosotros tenemos, por ejemplo, una bolsa para retazos muy pequeñitos que no sobra, que eso se bota. Hay retazos que por más que ustedes quieran guardar y quieran ponerles uso, eso no les funciona. Y hay retazos con otras medidas que ya sí, bolsas con otras medidas que ya sí les vamos encontrando más uso. Nosotros no vendemos troqueles de figuritas, Sonia, porque los troqueles no están tus manos, mi amor. Esos son los troqueles de hormiguitas, esas manos hay. Esta la voy a cortar por dentro porque necesito que me quede más pequeña, porque ese es el mirellado. ¿Listo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Sandra dice que si le colocamos celofán a las ventanitas, eso lo hacemos cuando son los farolitos para las velitas, pero en este lo vamos a dejar así. Este sí lo voy a dejar así, sí, con huequitos. O también, si ustedes no van a usar velas, ¿sabe qué le pueden poner a las ventanas, chicos? Si desean, pues, acetato. También. ¿Celofán o acetato? Bueno, le podemos quitar otro poquito. Y miren pues la diferencia. ¿Cuál diferencia? La diferencia es que aquí en la parte de arriba el mirellado se iba por encima. Mi amor, yo no sé dónde está, hijito hermoso. Yo no lo tengo, tú me dijiste, yo ahora te pregunté y tú me dijiste que tú sabías dónde estaba. Vas a salir donde el tío. Ese tío como te ama, y salúdalo. También se puede papelillo, pues, o está, ¿cómo se llama? Luza, ¿vos has visto el tapabocas de Benjamín? Él me dijo que estaba excavado. Ah, garabato. Usted también se ve ventaneando. Listo. Madre, ¿vos sabes dónde está el tapabocas del niño? No. Angélica, sí, sí, ya lucecitas por dentro. Ya le tengo las lucecitas con pilas. Vea, para que sufran. Están preguntando que cómo hacen para disimular el... ¿Qué? El mal genio, eso no se puede disimular cuando uno es eso. No, que no sé, para disimular el cartón, si le ponen cartoncito por dentro. Chicas, si le ponen cartón, ¿dónde? ¿Cómo en qué parte? Acá por dentro. Y si lo ponen el cartón entre foamy y foamy, o le ponen un cartón, o sea, buscan cartón bonito, no estampado, así como de papel higiénico. Joana yo le recibo el remedio que usted me quiera dar para la tos, siempre y cuando no me diga que tiene, que tenga ni limón, ni, ¿cómo se llama la raicita esta? Jengibre. Ni jengibre, ni nada de eso. Le sienta mal a la barriguita. Listo. Pero eso que todo me lo dicen con mucho cariño. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Miren que le estoy haciendo presión para pegar esta vaina y miren que no se hundió por la doble capa que le hicimos. Pero este farol está muy lindo. ¿Cómo lo vas viendo, madre? Oíste, ¿y vos por dónde las vas a poner las luces? No hay... Ay, tendría que haberse las metido. Esto no cabe por acá. A ver si... Sí, no. Sí, sí cabe por ahí. O lo hago caber a la berraca y lo rompo. Ve, está por allá, ahora le digo a Luz. Listo, vamos a decorar. No, pero hoy he hecho todo al revés. Voy a hacer... ¿Qué vas a hacer? Gracias, mi reina. Voy a hacer, no las voy a hacer rojas, hoy no las quiero hacer cebolla. ¿Y qué? ¿Cómo trabajo y cómo hago con la cebolla? Nelcy, nosotros, eso es a la Florida por allá en el sector de arriba de América. Nelcy, nosotros solo nos encargamos de trabajar, los envíos deben hacerlos ustedes.
a Alexandra que me has dicho, eso haré. Dice que recorte cebollas en rodajas, las pone, les pone miel, las dejas reposar y ella suelta un jugo y eso te lo tomas. Pero ese sí te lo puedes tomar, o sea, eso, eso que ella dijo sí te lo puedes tomar vos. ¿Ah? ¿Y si es roja? Lusa, ¿y vos te la sabías y no le habías dicho a mi mamá? Vea, es cebolla. ¿Usted quiere roja que mi mamá se muera? Y miel. Vea, es cebolla roja con penca y miel. La cebolla, penca y miel, la licúa y le echa en un frasco y toma una cucharadita 3 veces al día. Eso es súper bueno. Oigan, me salieron doctoras. Y ella acá muriéndose. Y yo acá sin poder. Un chocolate con ajonjolí y mantequilla. Oiga, me salieron doctoras estas viejas. Bueno, necesito que mi mamá se ponga a pegar esto a la lata para ver si terminamos este live algún día. Ya te voy a decir, madre mía, y tú me vas teniendo, ¿te parece? Listo. Listo, listo. Pero la dejo y seré. ¿Cómo así? Usted, Betabel, es muy bueno para la tos. Listo. Ahí. 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 El meneito. Pase, pase. Chicos, entonces juegan afuerita, porfa. Yo no estoy jugando. Vean, pues, si vieron lo que estamos haciendo, hizo unos pétalos y está cogiendo un extremo como un piquito. Que al fin le está ayudando. Pero ustedes como no tienen mamá, pues sí, a ver, no. Una mamá al ladito para que les ayude, que no me ponga la mano en la cintura. A ver, que hicieron una pregunta. Las que ya estén pegadas, madre, las puedes ir soltando, porque necesito que... ¿Cómo se pone? Vea, madre mía. Pero mire. ¿Dónde la especial? Madre. Que estaba buscando un mensaje que decía, ¿cómo se pone? Ay. Ya se secaron esos. Sí. Es que con mis manos ardidas. A ver, yo busco un mensaje que pusieron. Venga a mí. Hola, Joana, ya vamos. Oiga, pero le han dado un montón de remedios ahí. Mejor dicho. Bueno, chicos, entonces corté 5 pétalos por cada flor. Y ya lo que voy a hacer es el circulito de abajo. Ahí le hice el cálculo, vamos a ver cómo nos sale. Listo. Vea que eso con asistente es muy bueno porque eso uno pegó entonces uno. Doña Claudia, la leche con la rama de apio en ayunas es buenísima. Listo, yo me voy a hacer todo eso. Si me muero, pues me muero naturalmente. Ay, Dios mío. A ver, que hicieron una pregunta. El comentario decía que cómo se le puede poner algo para colgar. Ya vamos, todo con todo ya va. Mis amores. Pero yo no me di cuenta cuando cortaste todos esos pétalos, pues. En ese instante. Yo he estado pendiente aquí, yo no me di cuenta que cortaras todo eso. Entonces, florecitas sencillas de 5 pétalos. Ustedes ya la pueden hacer triple, doble o triple para que se le vea mucho más bonita. Listo. Listo. Cuidado, se quema. No, eso no. En orden, vea que esta flor es demasiado sencilla, no tiene ciencia. Y si ustedes quieren ponerle a este farol una flor más trabajada, tenemos muchos videos de flores. Este farol es primera vez que lo estamos haciendo. Es totalmente nuevo para mí. Nuevo, usted sí, yo siempre he dicho que la primera vez suya sí está muy rara. Porque es que usted resultó con uno la primera vez. Todos los días. Está muy raro. Envidioso. Bueno, son triple X. Entonces,
Tengo acá esto. La leche con gelatina de pasta y menta. La leche hervida para que se derrita la gelatina y la menta te la tomas bien caliente, preferiblemente antes de ir a dormir para que haga un efecto mientras duermes. Ahora ve este video, madre, y alguna de todas hacen. Una que se me dice vapores. Una que sintas que no te vaya a caer pesadito. La verdad, la verdad, la verdad. Yo pensé que para una buena gripa no servía sino un buen roncito, unos tequilitos. Y entonces se los ha estado tomando como para ver si es verdad. No tengo droga, entonces me puedo dar esos lujos. Se los ha estado tomando para ver si es verdad. Pero tan rara, muchachas, que ustedes a nada, nada le echan licor. Ustedes es que se lo tienen prohibido, no lo hacen, ¿ok? ¿Se acuerdan que el orégano también funciona? Calienta una taza de leche, le agrega unas hojas de orégano, fresco, azúcar, si desea, y se lo... Oiga, pero estas viejas, ¿de dónde sacan tantas cosas? Muchachas, ¿se acuerdan que tenemos muchos videos con hojas navideñas? Sí. Los vecinos se acordarán que estamos haciendo un live, los que están en el escritorio del lado. Que si los de acá se acuerdan que están haciendo un live, todos se escuchan. O sea, que no hablen más de la... Hoja navideña, tenemos muchísimos. Uy, a la ambulancia. Ah, no, no, yo me voy a hacer esta de la cebolla, pues, porque todo el mundo le dice que es súper recomendadísima. Ah, entonces a ensayarla, mija. Esta me quedó muy cortica. Vea, efectos especiales para la ambulancia. ¡Oh! Tiene uno de los efectos especiales. Efectos especiales para la ambulancia. Pero como le parece, le da la chismoseadera a uno en pleno video. A ver, eso está quedando muy lindo, me gusta lo que estamos haciendo. También el jugo de naranja lo pones a calentar. Y pero el jugo de naranja a veces ese sí le cae pesado. O sea, es que ella no puede con lo ácido. Ajá. Ahí mismo le sienta mal, entonces es por eso. Por eso no me sirve sino el ron, el tequila. Ah, pero eso sí, eso que debería matarla, eso sí no la mata. Qué cosa las de la vida, ¿no? Cuando empezó el COVID, yo le recomendaba a todo el mundo. Vea, le digo, todos los días sin falta nos obligaba a todos en la casa a tomar un tequila y nosotros, pues dejémonos obligar, pues también, qué más. Se los hacía tomar por la noche a qué todo bobada. El mundo, mamá, todo el mundo, un tequilita, que eso le sirve antes. Qué bobada hacernos rogar, nosotros no, pues vamos a... Pero de verdad, esa historia, eso es una anécdota, todos los santos días. Todos los días desde que empezó el COVID, un tequilita, entonces, bueno. Sí, eso sí es cierto. Bueno, listo. Vamos. En todo. Entonces yo le decía a mi mamá: tengo esto. ¿Dónde compraste esto? Allí, en un agáchese. Y se agachó. Uno se agacha ahí. Les quiero contar que me tocó agacharme por tirarme en el piso, literal. ¿Ya veo cómo me va a quedar de hermoso? Sí. Entonces voy a usarlas. Esto arranca. Corta como hace. Ah, pues. Miren, ahí está. Ah, miren lo que dice aquí. Es remedio para niños, por eso no lo agregamos. Licor. Ahora acá, cuando se perdió. Esa me pasa la pinza. Después, en todo caso, ya después, si es para adultos, si le agrega la pinza. Miren lo que dice acá. Miren sí, lo que yo dice. Creo que sí. ¿Trajiste la pinza? Está en la bolsa. Es remedio para niños, por eso no le agregamos licor. Ahora que acá en Guatemala recetamos un octavo de licor y 7 limones. Yo solamente le podré echar el octavo de limón. ¿Puedo reemplazar de los limón, siete limones? De limón, de limón, no. Un octavo de licor. ¿Puedo reemplazar el jugo de los 7 limones por otro octavo de licor? Es mi pregunta. No, ya la corté así. Que no me agaches, ese, así le decimos a los. Ustedes son más agaches y ran. Eso sí, no se agachen cuatro. ¡Claudia! ¡No! Claudia, en cuatro agaches. Ay, no, no sé cómo salvarla. No, no sé. Ay, no, no sé. No, 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 no puedo con eso. Ay, no. Ay, no, 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 no
Ay, no. Bueno, vamos. Tú también mal pensada. En 4 por 1000, en 4 por 1000. 4 por 5000. Bueno, ustedes son muy mal pensados. Tenemos acá, vamos a hacer la parte de los lados. Listo. ¿Alguien sabe dónde quedaron mis gafas? Ay, mi amor. Ah, las tengo puestas. Las tiene en la cabeza. Ay, no, 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 no. Y la rara soy yo. Que son cuatro, no se ven. Tan raro que seas tan sensible a lo ácido, pero el tequila y el ron, eso sí, no. El alcohol no le hace. Eso sí, no. Ahora, esa es una excelente pregunta. Eso es lo que nos hemos preguntado todos toda la vida. Esperamos si alguno tiene respuesta. Es que eso no tiene salvación. No, 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 no. Pero es que yo no pude salvarlo. Dígame, ¿yo cómo voy a salvar este momento? Es que yo no dije nada. Claudia, ya, no vas a repetirlo. Yo no voy a repetir nada. Pero yo tampoco dije hoy nada. Se luce, imagínate, a ver si le cabe. Sí. ¿Quién? ¡Muchacha! ¿Qué es? ¿Qué les ay, pasa? Esto no cabe, pero ¿cuál es el problema? Mojadito. Sigamos. Y si no lo puedo. Ya, no, no, en serio. Ay, no, 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 venga, yo termino este farol. No, 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 no. ¿Qué es esto tan impresionante? Pero vea, ¿quién dijo que yo tenía? Que yo tenía ala, lo que pasa es que por eso no tomo cuando voy a volar. Ay. Para no estrellarse. Uy, no, no, no. Uy, no, 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 no. Es que, a ver qué dice. Con ustedes uno tiene que llegar con armadura. Ave María. Oiga, pero eso está muy, muy lindo. Muy lindo. ¿Qué pasó? Vio Ingrid, Ingrid. Sí, yo, que es que, vea que es que las terribles son ustedes. Ay, mira cómo está quedando hermoso. Sí, muy, muy lindo. Víctor, es que, ah, tarde, pero llegué. Tarde llegaste, Marqués. Víctor. Víctor, no, nunca es tarde para tus críticas. Víctor, la verdad... No dice ni una buena, oiga. Estamos haciendo un análisis de qué tiene que hacer uno en un agache. Si usted conoce los agaches, es también por allá en Manizales. Manizales, es de Manizales, yo ni sabía. Sí. Entonces queremos saber usted cómo se agacha. ¿Qué? Pues cómo se agachan los agaches es para recoger lo que va. ¿Así, en cuclillas? Uno, ah, uno, eso, casi nadie se agacha así. Claudia, ya, no, sí. No, 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 no. Me va a tocar terminarlo. No me va a dejar terminar el farol, falta lo de arriba. Falta lo de arriba. Muy buena. Pero, decirle, decirles, bueno, esos son los lives más sufridos y respetados del mundo. ¿Mm? Ya casi terminó, hijo. Están preguntando que si por ese farol se cobraría 40 mil. ¿Tanto? O no, no sé, no sé. Chicos, hijo, espérate, mi amor, que ese no lo necesito. Ah, se lo pongo arriba. Pásame las rojitas. Hacia abajo, papi. Ay, Rose. Rose, es que nada. Ya le dijeron que tiene. Bueno. Listo. Mamá, le puedo quitar esto para allá arriba. Espérate, hijo, que ya va a terminar. A ver, yo miro. Ya va a hacer la parte de arriba. Es que mi hija de 17 años, hoy ya no más me dice qué es lo que les pasa. Estamos legales, que es que esta gente no madura. Ay, Víctor, ahí sí vino, hijo, nada. Yo ya se lo hice. ¿Qué? Sí, Gloria, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser con pilas? Porque eso es puro foamy. Ya le voy a hacer la colgadera, chicos, ya le voy a hacer la colgadera. ¿Cómo se va viendo? Espectacular.
Willy. Quiero muchos para acá. Ay, mi amor, quedé aburridísima haciéndolo. No, pero es que el primero siempre es así. Usted no lo toca uno lo primero. La primera es casi no disfruta eso después de que uno la coge y no confianza en las cosas. Bueno, voy a cortar pilas con esta, pues. Tres tiritas delgaditas le voy a hacer. Adivinanza. Ay. Le voy a hacer la agarradera. ¿Listo? Tres tiritas delgaditas, las tres, lo más que se me hizo la otra. ¿Qué se me hizo la otra tirita? Precioso va quedando. Solo corté dos. Bueno, entonces, voy a... Tatiana, ¿y por qué conmigo? Yo soy la más inocente aquí, mija. Es que apaguen la luz, Angélica. Voy a pegar acá la puntica de las tres. Madre, teneme acá, por favor. A ver, para hoy, teneme acá en esta puntica. Y vamos a hacer una trenza. Vea, que primera vez que ven un en vivo. Bienvenida y perdone las guachadas. Sí, es que hay gente esa para decir cosas raras. Hijo, no juegues con tijeras, mi amor, que te aburres, te cortas. Mire lo que estamos haciendo, estamos haciendo una trenza. Una trenza de tres. Porque trenza de cuatro, de cinco, de seis. Yo no sé hacer trenza, la única trenza que sé hacer. Ey, mañana taller virtual. Mañana, ay, a mí no, qué me pasa. A las 4 de la tarde, mis amores. Ahora a las 4 de la tarde, taller virtual de moños navideños. Y vuelvo y le repito, a mí me encantan los talleres conmigo. Y vuelve y juega. Listo. Gracias, madre. Ah, que están diciendo que la tira está bailando. Ah, bueno, ya tengo. Madre. Listo. Miren, la trencita. Ya quedó no, la no son pequeñitas, es que están amarradas, esa no está abierta. ¿Qué pasó? ¿Dónde consiguen las extensiones tan pequeñitas? Miren, tengo esta trenza y este va a ser el agarradero. ¿El agarradero? Y aquí se pasa bueno y se aprende. Sí, con ustedes tan mal pensadas, yo no puedo decir nada porque a ustedes mismos se les ocurren unas cosas. Ya resulta que las mal pensadas son ellas. Entonces vamos a tener acá. Oiga, nos dejan saludos muy lindos. ¿Qué hizo Benjamín? Las pepitas rojas que sobraron. Gracias. Listo, entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Paciencia que ya vamos si a terminar. No me dejan ver el en vivo. Ando con el celular por toda la casa. Paciencia que ya vamos a terminar. Se lo voy a poner así de lado para que lo vayan viendo. ¿Listo? Ya, muchas gracias por todas esas estrellitas, por ser tan lindos con nosotros, por ser tan queridos. Por todas las recetas que me dieron. Sé que me lo hicieron con mucha, con mucho cariño. ¿Ustedes se acuerdan el moño que siempre les he enseñado a hacer? Madre, teneme esto rápido. Claro que sí, yo soy la tenedora. Pero quieta con el celular. La misma flor que hicimos ahora, 5 pétalos, relajado el asunto. Uy, le metí el dedo a la silicona. ¿Cuánto se puede cobrar por un farol así? Lo primero es que saquen los moldes para que calcule cuánto tiempo se van a demorar. Pero yo le pondría más o menos un precio así por encimita de unos 25 mil. Yo también le iba a poner entre así. Entre 22 y 25. Lore, llegaste tarde, pero píllese porque el video estuvo muy, muy bueno. Se enseñaron muchas cosas. Se enseñaron muchas, muchas cosas. Víctor, están diciendo que el proyecto estuvo muy bueno. No le contesto. Ay, es que qué están cosa diciendo que tan el proyecto horrible. Estuvo muy bueno, que la batería de mi celular se está agotando. Bueno. Como acá la parte de arriba es dorada, entonces a este le voy a hacer las hojas de si Navidad en amarillo. Las extensiones se consiguen en el hueco.
nosotros compramos una paquita, ¿no es cierto? Sí, pacas. Dos pacas, porque es que le da ganas a uno de ponerlas en todo. Es impresionante. ¿Quiénes van a hacer este farolito? ¿Quiénes se le van a lanzar? Nos mandan foto, porfa. Porfa, porfa, porfa. Porque es que va, esas extensiones no solamente sirven para diciembre, esas extensiones sirven para cajas sorpresas, sirven para muchas cosas. La flor, este que tengo acá, y vamos a rematar rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Pero sabes una cosa, mi amor, yo sí le pondría este porque le hace falta, pero yo no lo colgaría. ¿Cómo lo pondrías vos? Yo lo pondría vos en una mesa. ¿Y saben por qué? Porque miren que es que los toques hacen que quede lindo para decorar. A ver, dice, ayer hice las hojuelas y quedaron ¿y qué super tal? Buenas. Mi hija dice que si tienen más recetas para hacer, yo hice el hígado y también delicioso. Vea, si usted me sigue en el cuento, en las cosas que yo les enseño, en la cocina. Comen rico. Comen rico, porque les enseño esos truquitos que nadie enseña. Acuérdense que el próximo va a ser una cazuela de frijoles, ¿no es cierto? Dijimos que más de una cazuela. Sí. Está hermosísimo. Este moño, ¿cuántas veces se los he enseñado a hacer? Muchísimas. Lo tenemos en muchos videos, por eso simplemente lo hice sin explicar. Porque este moño sí está súper, súper enseñado y súper explicado. Pues. Lina, los moldes, no hay moldes, pero te los enseñamos a sacar al inicio, al inicio, al inicio del... Al inicio del video. Sí, les voy a enseñar a hacer una cazuela de frijoles. Madre, pero a pesar de que es en mesa, muy lindo este cordón. No, 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 es que el cordón le dio un toque. Pues, o sea, así en mesa, pero no colgado. Mesa, pero este cordón está sí, brutalmente hermoso. Hermosísimo. Yo no estaba preparada tampoco para esa trenza. Alejandra, la caja... ¿Cuántas traía la caja? ¿40? Ah, yo no me acuerdo. No, 24. No, 24. Compramos dos de 24. Ah, compramos dos paquitas de 24. ¿Y cuánto valía? No me acuerdo. Pero ah, sí. No, yo no me acuerdo. Pero sí fueron como medio baratas. Porque de una vez compraste las pilas, entonces compré, no me acuerdo. Varias cosas. Porque compré paquete de pilas, compré todo de una vez. Chicos, no imaginé que me fuera a quedar tan bonito para hacer mi primer farol. Esa primera vez de alguien todo. Me va bien en todo, mi amor. Ahora sí lo levantas. No, pues espérate que se pegue. Por fin, sí. Pero quedó muy lindo. Sí, está un espectáculo ese farol. Es que es como aprender a jugar con las cosas y aprender a saber que faroles hay de muchos estilos, de muchas formas, y que uno puede hacer su propia creación de las cosas. No, y jugar con los colores. Haga un en vivo en privado para mayores sin censura. Ah, no, ella lo hace. Bueno, vea lo que ¿pero qué? ¿Con demostración o qué? ¿Vamos a levantarlo ya o qué? ¿Le apago las luces de acá? No, igual, ¿sí crees que se vea madre un poquito? Ahí se ve más. Que la señal me llega retrasadita, esperemos a ver. Me dicen si se ve más ahí. Mariel, yo también digo que para centro de mesa. También dicen que muy coqueto para centro de mesa, sí, yo también pienso lo mismo. Muy lindo, levantalo otro poquito. Que no, más. Es que como llevo el celular agachado. Se ve divino, pero como divino, veo el celular. Divino. Se ve divino. Miren, ustedes pueden jugar con la decoración, ustedes... Esa es solo una ideita. Ahí ustedes ya pueden desarrollar toda su creatividad. Por ejemplo, ya a mí si me dicen, dale, hacete un farol, yo ya sé por dónde empezar. Y ya sé cómo hago las cosas y sé para qué lado me voy yendo. Ya le variamos la decoración, dependiendo de lo que tengan, juegan con los colores, con el tamaño, dependiendo de... ¿Se imaginan en una mesa o en una mesón grande un farol gigante, muy decorado para la mitad de la mesa, un centro de mesa bien hermoso? Ahí donde está la instalación está pegadita, no la zafamos. No, la pegué ahí. Entonces, la puedo sacar, meto el dedito por acá. Y la pueden regar por las ventanas, por todas partes, por donde ustedes quieran. Sí, vea, por acá está. Si la quiero sacar para cambiarle la pila o algo,
se la saco por acá por la ventanita y listo para pagarla pues y todo. Listo. Hermoso, hermoso se vio, hermoso, hermoso. Muy lindo. Qué trabajo tan bonito. Bueno, chicos. Niñas, niños. Largo pero sustancioso, ¿no? Ah, sí, es que implicaba ser largo porque mira todos los pasos que se enseñaron. Mañana. Ahora. Ahora, taller virtual de moños de Navidad. Hoy, a las 4 de la tarde. Tienen hasta faltando 5 minutos para las 4 para hacer la inscripción. Vale solo 30.000 pesos. Nada, inscríbanse que va a estar brutal. Y acá les dejo el proyecto y me gustó. O sea, está larguito, pero me gustó. ¿Quiero hacer más? No, pero sí me pareció muy lindo. Sí, pero sé qué hacer para acá con mamá en Caracas y el farol. Ahí está, vean. Tienen faroles, tiene farol, haga faroles, saca farol, tenga su farol. ¡Los queremos mucho! ¡Chao, chao, chao, chao!